loving hearts beat. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la fucking reacción a un vídeo que me he dado cuenta hace 20 minutos. Digo, ¿Ozuna? ¿Canción? Sí, chicos, sí. Tenemos la canción de Mucho Calor. La verdad es que sí, hacen... ¿Cuántos grados hacen? La verdad es que sí que hace bastante calor, ¿no? Yo creo que en mi ciudad hacen sobre unos 30 y pico grados, 30 y muchos, ¿vale? Y la verdad es que se te arde, ¿no? Tú sales a la cara y dices, joder, el infierno, y te viene por ti, ¿vale? Así que nada, gente, espero que os encante la reacción. Estamos en estreno ahora mismo, ¿vale? Esta mierda se está prendiendo. Ya hay 6.000 y pico personas ya en el estreno. Las canciones de Ozuna, no hay una que no decepcione. No sé si a vosotros os pasa, pero no hay una que digas, esto de mierda, ¿eh? O sea, desde que empezó pa y no ha parado, ¿vale? Así que vamos a darle muy fuerte, ¿vale? Va a sacar el álbum de Nibiru, creo que se llama, ¿vale? O una cosa así. Así que nada, si queréis todo el álbum reaccionado, gente, literalmente, like. Cuando yo vea like, digo, hostia, esta gente quiere todo. Y me pongo a fuego a hacerlo, ¿vale? Así que nada, está sacando las canciones poquito a poquito y luego ya sacará el álbum entero, ¿vale? Vamos a darle bastante fuerte con Mucho Calor. A ver qué nos hace en el culito. Porque nos va a reventar, obviamente. Y bueno, pues le vamos a dar. No olvidéis, como siempre, gente, suscribirse por aquí debajo y darle un pedazo de like que se agradece muchísimo, ¿vale, gente? Activad las campanitas para no perderos, ya sean los estrenos de los vídeos o lo que sea, ¿vale? Activad la campanita, es muy importante. Y luego, seguidme por aquí por Instagram, ¿vale? Que es donde publico la historia sobre cuando subo o, yo qué sé, reventadas mías de la cabeza. Por ejemplo, hoy que hemos llegado a los 2.000, ¿vale? Ya estamos en el estreno. Hoy que hemos llegado a los 2.000, ¿vale? Se me ha ido la cabeza. Y ayer por la noche, si llegamos a los 2.000, hacemos un 48 horas. Y este domingo, gente, se hace un 48 horas jugando a Fornite, ¿vale? O a Fornite o a retos o a lo que sea, ¿vale, gente? Así que nada, se hace. Otra cosilla, gente, bastante importante. Quedan 2 minutos para que empiece la canción, ¿vale? Pero bueno, vais a tener dentro de una hora un vídeo, ¿vale? De Eladio Carrión y Brian Myers. Es que me encanta cuando dice Brian Myers. Es que es como que se te abre todo, ¿no? Tenéis un videillo bastante interesante de esos dos, creo, dentro de una horita, ¿vale? Así que nada, espero que os encante ese videazo. Y nada, que vamos a darle con Mucho Calor de Ozuna y Anita en 3, 2, 1. ¡Tiempo! Bueno, gente, me han llamado para un recado y la verdad es que no te voy a engañar que me he perdido todo el fucking videoclip. O sea, no te voy a engañar. O sea, lo estoy viendo aquí de nuevo. Estoy flipando que en lo que me he ido, que han sido, ¿qué? 10 minutos, tiene 250.000 casi visitas. O sea, si mis vídeos fuesen así, yo iría ¡pum! Voy a darle ya de ya. Voy a darle ya. Vámonos. What the fuck, es como espiritual el tema, ¿no? ¿O qué pasa aquí? 1080, coño, calidad. Ahí estamos, vale. ¡Uy! ¡Qué bonito Brasil, nene! Si no recuerdo mal, eso es Río de Janeiro. Sí, es Río de Janeiro. Eso es Río de Janeiro, gente. Eso es Río de Janeiro. No me he ido de la cabeza. Vamos allá. Porque luego, como me vaya un poquito aquí, o sea, me revientan por la espalda. Vamos a ver qué nos hace Zunilla. Y Anita, muy importante. Anita, yo creo que es brasileña también, ¿eh? No sé. Perdón por pararlo, que luego os quejáis, pero... ¿Ese arcángel? ¿What the...? Sí. Sí. Puro, puro, tío. Me gusta... Lo de arcángel me ha quedado... Se me va, Me gusta mucho, tío. Tiene una rumbita ahí pachanguera. Gol. Se veía venir. Y además es que sí lo celebran, así lo celebran, tío, así lo celebran. ¡Wow! ¡Hostia, qué bonito, tío! Eso sí que no me lo esperaba, tú. What the fuck. Todo verde, todo amarillo, todo azul. ¡Oh, wow, wow, wow! Si no recuerdo mal, y si tampoco la quiero cagar, es la bandera de Brasil. Sí, los colores de la bandera de Brasil. No la quiero cagar. Porque es que luego va por el culito, cuidado. Ojito como están entrando mis compadres, La verdad, hasta ahora, ¿vale? Que llevamos como la especie de intro, ¿vale? Me parece muy buena, nos representa lo que es la realidad. Bueno, la realidad divertida, la realidad mala no la muestra. Menos mal.
Pero la realidad divertida no la, no la muestra, gente, no la muestra. El que no me ama es como súper veraniego, ¿sabes? Porque luego lo hace con el eco y la base es como muy rumbera, muy, muy de verano, coño. Que yo sé, las canciones típicas de verano que tú dices, canción del verano, pa, pues son de este estilo, dude, son en plan con estos beats, ¿vale? Con noches de amor, besito y mucho calor. ¡Wow! ¡Hostia! Me gusta la letra, tío. Ozuna, te la estás sacando últimamente. Va a sacar el álbum, Eden y Virus. Ya. What the fuck? ¿Qué coño el cuello, tú? O sea, esas escenas molan mucho, tío. Son como un trailer del FIFA. Por la carísima. Vale, vale, está guay, ¿vale? Lleva un ritmazo, a ver cómo entra Ozuna del todo, porque esto es como una especie de estribillo. Porque yo no lo diría como suyo, yo diría como estribillo, porque si la canción se llama Mucho Calor, eso entra en estribillo seguro. Entonces ha entrado Mucho Calor, así que es especie de estribillo. Pero ve, ahora entra Ozuna, o sea, mucho cuidado. Ojito a... Vamos, sí. Mola mucho, tío. Hacen escenas típicas. Muy bien. Me gusta mucho porque además... No sé si será montado para el videoclip, ¿vale? El gimnasio que estamos viendo ahora más o menos debajo. No sé si será todo lo que estamos viendo montado para el videoclip o ya estáis puestos. Estoy viendo allá al final un campo de fútbol de los típicos del FIFA Street. O sea, mola muchísimo. Me están viniendo sentimientos a la cabeza de cuando jugaba a mierdas que incluían estas zonas, tío. Guay. Es Arcángel, pero con 4 trillones más de barba, rasta. Pero vamos, que lo pones al lado y dices, ¿quién es quién? Vale, ha entrado Anita. Yo le voy a dar la nota a Noel, madre. A Ozuna, ¿vale? Ozuna en esta parte le voy a dar un 7,5, 7 y algo. Porque he visto parte de Ozuna mucho mejor y que se te quedan en la cabeza tranquilamente. Y no se me está llegando a quedar del todo, se me hace un poquillo ahí... Ay, que pega el empujón. Vamos a ver cómo entra Anita. Yo ya digo, creo que es brasileña, ¿vale? No sé, me suena el nombre de haberla visto en alguna canción, pero como que tenía un tono raro, ¿vale? Un tono raro, no una pronunciación rara, ¿vale? Os lo voy a poner frame, lo juro por Dios. Chavales, por favor, decidme que sí. Decidme que vosotros también. Y además lo están poniendo tanto porque ellos también ven que es Anuel. No me jodas. O sea, que es Anuel. Antonio, Dios. Que es Arcángel. O sea, sí. ¿Vale? En plan, no me matéis. Sí, lo estoy viendo. What the fuck. Me va a petar la cabeza. Vale, estribillo. Qué característico de Ozuna es el Oh. Vale, es súper característico. Yo creo que en sus canciones siempre hay uno. Y además que queda, yo sé, esta mañana me he tirado por un precipicio. ¿Eh? Cuidado. Quiero verte en Río de Janeiro. Vale. Me gusta mucho cómo lo están ambientando, ¿vale? Una especie de fiestina ahí en medio de un patio, no sé. Es que como... Yo creo que en Río de Janeiro van las cosas por los tejados, no van por el suelo. O sea, es como... ¡Pah! Por tejados, vamos a saltar de tejado en tejado. Vale, me acabo de dar cuenta que está cantando en portugués. No me había ni, vamos, o en brasileño. Es que brasileño yo creo que es un idioma, ¿no? Vale, pues entonces es brasileño, porque he buscado... Y hay diferencia, ¿vale? Entre portugués y brasileño. Y básicamente por esa mierda estamos de acuerdo. Vamos allá. Ya decía yo que me sonaba de que cantaba algo de brasileño. Canta muy bien, me está gustando mucho esta parte, ¿eh? Porque está tirando diferentes flow, ahí, estrofa, no sé cuánto. Y me gusta que combinan el día de la noche muy bien. Y en la noche la han hecho estupenda, mira los leds de arriba. What the fuck. ¿A qué hacen otra canción 2 en 1? Porque esto, o como no sea, un puente
es otra canción, es otra, como metan otro beat, es otra canción, ¿eh? Puede ser. No sé. ¡Uah! No, lo mismo. Una pregunta, si en Río de Janeiro hacen 800, 300 millones de grados constantemente, por lo que tengo entendido, ¿cómo han pillado una noche que llueva? Porque como no se hayan traído el helicóptero y haya repartido agua, no, está lloviendo. What the fuck, que hay, que es como, creo que es un clima tropical. No sé, me lo acabo de inventar, pero yo creo que es un clima tropical, ¿vale? Y entonces a lo mejor llueve así por la cara, están haciendo 200 grados y dice, oye, pues me da por llover, ¡pam! Y echa una meaína, ¿sabes? No sé. Es calor. Vale, me gusta el estribillo. Ojito, Zuna, ¿eh? Ojita la que te estás marcando poquito a poco, nene, ¿eh? Muchos ojitos. La cámara está como la de al tema, ¿no? Ahí, gracias. Venga. Es mejor si estamos bailando. Vale, vale, ahí que lo haya cortado y no, no lo haya dicho, me gusta. Porque nos, hace a nosotros que nos lo digamos, en realidad. Eso es algo mental nuestro, ¿eh? Que no, nos sale decir mucho calor. A mí me ha salido, ¿no veis? Pero eso es como algo que dice, te lo soltamos ahí por si quieres. Ya se terminó. Ah, pues ha sido muy cortina, me ha faltado algo. Me ha faltado algo, ¿eh? Se me ha quedado cortina, tío, no sé. La guitarrilla, tío, y tocas la guitarrilla. Es que Nibiru, ¿vale? Le acabo de decir, el álbum. Sácalo, Ozuna, sácalo. Sácalo, porque es que como Ozuna y Anuel saquen el álbum el mismo mes, YouTube peta. Eso lo tenéis claro. Bueno, YouTube, peta YouTube y mi canal. Bueno, esto ya se ha finiquitado. Peta YouTube y mi canal, eso tenerlo en cuenta. Mi canal va a ser como, porque de vídeos, no de, de suscriptores, depende de vosotros, ¿eh? Eso lo tenéis claro, ¿no? Básicamente, o sea, como saquen esos dos álbumes, es que, o sea, ¿qué pueden ser? 30 canciones entre los dos, o sea, 30 vídeos. Pero si 30 vídeos subo yo en un mes, ¿cómo lo voy a subir en una semana? Que son dos álbumes, o sea, vosotros, o sea, literalmente la propuesta la tenéis para vosotros. O sea, si yo veo apoyo en los vídeos, digo, Antonio, actívate. Y mi niña, chiquitilla, que está aquí al lado, pues dice, me duele, pero lo voy a hacer, ¿vale? Y se pone a editar y renderizar 30 videillos, ¿vale? Y lo hacemos fuerte, ¿vale? Lo hacemos fuerte. Así que nada, gente, es una propuesta totalmente para vosotros. Ya sabéis, yo con que vea suscripciones a muerte y likes, ya sabéis lo que hago. ¡Pum! Y vuelo, ¿vale? Vuelo. Así que nada, gente, eso, que tenéis dentro de una orilla un vídeo, creo. Aunque cuando he vuelto he visto que me lo han bloqueado, ¿vale? Por temas de copyright, pero eso supongo que se lo podré, podré cortar algo y lo podré subir, ¿vale? Si no, si veis que no hay vídeo dentro de una orilla, ya sabéis que pa, nos han chapado. Pero bueno, hoy se vienen dos videillos más, ¿vale? Pablo Londra saca canción esta noche, ¿vale? Saca esta noche canción a la una. Y Bizarra saca otra music session. Ese chaval está que lo peta. O sea, ese chaval dice, dame YouTube de comer. Y le está dando muy bien. Y la verdad es que el trabajazo que hace es para pa eso y más. Y nada, gente, que nada, un saludazo a todos. Y como siempre, suscribirse es gratis. Está aquí, ¿eh? Botoncito rojo, pa, campanita, pa. Y nada, gente, también me podéis seguir por aquí por Instagram, tacatá. Que ahí agradezco millones porque somos aquí 2000, creo, 2020 algo ya o 2010 algo. Y no somos allí 2010 algo, somos 400. Así que nada, gente, a petar mi Instagram. Y nada, gente, que eso, que un saludazo y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. Chao.